What's going on YouTube? It's your boy Ochoa Trainer here, one of the greatest of all time. ¿Qué onda YouTube? Bienvenidos al canal. Si ya se fijaron en el título del video, una rutina de hombro brutal. Brutal. Déjenme decirles que esta primer triserie es porque les digo, vamos en triserie, los tres grupos musculares o los tres fascículos del hombro, anterior, posterior y medio, vamos en triserie. Primer triserie es esta elevación frontal y fíjense en algo muy importante. Fíjense en algo muy importante y se lo recalco en el video, chéquenlo ahí. No trabajo directamente, fíjense bien que me hago para el frente, ojo ahí, me hago para el frente. ¿Y eso para qué? Para tener una mejor... rango de movimiento, para tener un mejor rango de movimiento. Van a sentir que les estira muchísimo más, así que pruébenlo de esta manera. Aquí vamos a realizar 12 repeticiones por lado, ok, listo. Pasamos al segundo ejercicio. Vamos a hacer un press pero cerrado. Si se fijaron, ahí les digo que no es abierto, es cerrado. Vamos a cargar un buen peso, nada de jugar, ya saben ustedes. Ahora, por otro lado, fíjense bien que estoy trabajando en la máquina Smith para aislar mucho mejor, mucho mejor. Entonces, 12 repeticiones también ahí. Luego de ahí pasamos a lo que es, déjenme ver, ya me acordé. Pasamos a lo que es un press con mancuerna. Press con mancuerna. Con este ejercicio terminamos de rematar el hombro anterior. Prueben esta triserie y déjenme invitarlos ahorita que dejen su like, que dejen su comentario y me ayuden a compartir el video para llegarle a otros brothers, gym bros, ya saben ustedes lo que les digo. So, en este ejercicio básico vamos a realizar también 12 repeticiones. Luego de aquí, cuando ustedes terminen estos tres primeros ejercicios, es cuando me van a descansar 2 minutos. ¿Por qué 2 minutos? Porque en 2 minutos se regenera más o menos 80-90% del ATP. Aparte, se esperan que llegue sangre al músculo, que lleguen nutrientes y todo eso. Entonces, si ustedes descansan los 2 minutos, van a sentir que el músculo se inflama. Riquísimo. Pasamos ahora al hombro medio. Primer ejercicio, upright rows o elevación al mentón. Ya les he dicho que este ejercicio lo vamos a realizar hasta la altura del pectoral nada más, ¿ok? Y fíjense en las muñecas, fíjense en las muñecas. Es importante, regresen el video, fíjense en las muñecas, ¿ok? Para que ustedes lo hagan de esa manera y aislar mejor el hombro. Siguiente ejercicio, número 2. Vuelo con mancuerna, brutal. Ahora, analizando el video, yo estaba viendo que estoy cometiendo como una pequeña, un errorcito. Ahí lo voy a corregir, estoy levantando más una mancuerna. Pero bueno, vamos a ver. Tercer ejercicio para hombro medio es esta elevación. Pero ojo, ojo, ojo. Fíjense ahí cómo lo estoy realizando. No lo estoy realizando completamente lateral. Muy importante eso. Otras 12 repeticiones por lado. Y aquí descansamos. Luego de este vamos a descansar sus 2 minutitos. Se esperan que llegue sangre. Ya saben lo que les digo. Y a ponernos violentos. Chequen ahí el hombro. Pues ahí se mira penita. Al suave voy. Voy al suave. Pero a paso de tortuga. Pero siempre constante. Así tienen que ser ustedes. Pasamos ahora al hombro posterior. Primer ejercicio. Cable crossover. Cruzado. Brutal para el hombro posterior. Muy buenísimo. Si ustedes tienen esa máquina que les permite realizar ese tipo de vuelo cruzado o crossover, perfecto. Pero yo como no la tengo, pues tenemos esa máquina que de hecho es buenísima. Siento que me activa brutal. 12 repeticiones. Y por último, pasamos a este fly, o sea, un reverse fly, un vuelo en reversa, ok. Estoy utilizando esa banca, pueden realizarlo sin banca como ustedes deseen, perfecto. 12 repeticiones y por último, ojo ahí, el dedo gordo lo paso para el frente, muy importante. Y realizamos un, esto se parece bastante a un... Facebook, ok, pero con mancuerna. Entonces, 12 repeticiones y me van a contar cómo se les va a estallar el hombro. Brutal. Okay.